Good morning. Please state your name and spell your last name for the record. Carmela Mendoza. M-E-N-D-O-Z-A. Ms. Mendoza, we understand that English is not your native language and that you prefer to testify with an interpreter. Is that correct? Sí, si no es mucho problema, señor. No worries. That's why the judge ordered an interpreter for you. Now, Were you working as a plumber at a construction site on the evening of October 27th, 2020? Así es. En esa fecha había trabajado hasta tarde y estaba caminando hacia mi carro. Me di cuenta que la ventana del lado del pasajero del vehículo había sido quebrada. Así que miré a través de la ventana y vi que allí había alguien. I see. at about what time did you notice that your car had been vandalized?. tenia que haber sido después de las ocho de la noche estoy segura porque, yo, porque estaba ya oscuro y había chequeado mi salida a las siete y cuarenta y cinco de la noche estoy segura. can you describe the area in which you parked your car were you worried about the safety of your car or your belongings. la verdad no. Porque yo siempre estaciono muy cerca de aquel pequeño bar ubicado en la Avenida 284 Sur, donde siempre hay gente afuera. Very well. Ma'am, after you looked inside your car, did you notice anything was gone? If so, can you please tell the jury what was removed from your vehicle, if anything? Por supuesto. Lo primero que me di cuenta fue que mi tableta, la cual yo la mantengo dentro de una mochila de cuero en el piso detrás de mi asiento, había sido robada. También mis patines de hielo. What did you do afterwards, Ms. Mendoza? Strike that. After you noticed that your stuff had been taken, did you make an, any attempt to look for the perpetrators or did you immediately contact the police and request their assistance at that point? Bueno, la primera cosa que se me ocurrió fue ir al bar a preguntarle a alguien si habían visto algo, pero los porteros me dijeron que ellos no habían visto nada. Pero los porteros mencionaron que varios carros habían sido vandalizados en el área. Can you tell us what you did after you inquired about the theft? Yo inmediatamente decidí llamar a la policía para reportar que Alvin había robado alguna de mis pertenencias al vandalizar mi carro. El operador del 911 me dijo que esperara por la patrulla. You stated earlier that while you were waiting for the cops, you saw someone that looked suspicious to you hanging around the place and looking at your ride. Is that what happened? Exactamente. En cuanto colgué el teléfono después de hablar con la operadora, yo me di cuenta que el tipo vestido en harapos estaba merodeando alrededor de mi carro mirando a través de la ventana. And you said that a deputy was arriving at this time. Did he immediately approach you? Sí, eso es cierto. Él se salió del carro y preguntó quién había llamado. Did you identify yourself as the caller? Por supuesto. Me acerqué al oficial y le señalé al hombre quien para entonces se había metido en mi carro y estaba rebuscando en la guantera. ¿Qué hizo el oficial? Yo creo que él le habló por la radio a su compañero y me dijo que me quedara donde estaba e inmediatamente se acercó al carro con la pistola desenfundada gritando, policía. No se mueva, manos arriba. What happened next? What did the suspect do after the police ordered him to raise his hands? Did he comply with the orders given to him? Nada de eso. En cuanto llegó el alguacil, el ladrón se salió del carro y empezó a correr calle abajo. Pero en ese momento más funcionarios llegaron y lo agarraron inmediatamente. When he was apprehended, Did the individual calm down then or did he resist? No abogado, de hecho, él le dio un puñetazo bien duro al funcionario que estaba tratando de arrestarlo y finalmente pudieron controlarlo y llevarlo para la cárcel. Which part of the arresting officer's face was struck? Y no estoy equivocada. Fue directo en el mentón, pero no estoy 100% segura. Ms. Mendoza, the man that you saw that night, the one who assaulted the officer, is he in this courtroom now? If you see him, please point him out and describe him. Si, sí, es ese, fla ese, es ese fla hombre flaquito y con pelo canoso. Let the record reflect that the witness has identified the defendant, Walter Merchant. Ms. Mendoza, are you sure it is the same man? Yo estoy absolutamente segura, nunca voy a olvidar su cara, aun cuando se afeite. After they had him cuffed, what happened next? Was he behaving by then or was he still belligerent? Oh, no, para nada. Él estaba jalando y tratando de soltarse y gritando groserías. Ellos lo arrastraron hasta el la patrulla que estaba estacionada como a 50 pies de donde lo agarraron. All got to the car? Antes de llevarlo al vehículo, los oficiales lo catearon y encontraron una jeringa, un yesquero y una navaja en su chaqueta. Ms Mendoza, you seem to have a clear recollection of the events. Were you able to see everything perfectly from where you stood? Bueno, la verdad es que nada como eso me había nunca sucedido. Y para ser honesta con usted, yo me acerqué un poco para poder ver claramente lo que estaba sucediendo. Esa es la razón la cual yo recuerdo muy bien. Además, yo quería saber si ese imbécil se había robado mis cosas. once they got him into the patrol car, did he settle down and cooperate? usted sabe. él no lo hizo. pero al final lo agarraron en la patrulla y lo llevaron al botadero sin ningún otro problema. i have no further questions, your honor. thank you. Good morning. Please state your name and spell your last name for the record. Carmela Mendoza. M-E-N-D-O-Z-A. Ms. Mendoza, we understand that English is not your native language and that you prefer to testify with an interpreter. Is that correct? Sí, si no es mucho problema, señor. No worries. That's why the judge ordered an interpreter for you. Now, Were you working as a plumber at a construction site on the evening of October 27th, 2020? Así es. En esa fecha había trabajado hasta tarde y estaba caminando hacia mi carro. Me di cuenta que la ventana del lado del pasajero del vehículo había sido quebrada. Así que miré a través de la ventana y vi que allí había alguien. I see at about what time did you notice that your car had been vandalized?. Tenía que haber sido después de las ocho de la noche estoy segura porque, yo, porque estaba ya oscuro y había chequeado mi salida a las siete y cuarenta y cinco de la noche estoy segura. can you describe the area in which you parked your car were you worried about the safety of your car or your belongings. la verdad no. Porque yo siempre estaciono muy cerca de aquel pequeño bar ubicado en la Avenida 284 Sur, donde siempre hay gente afuera. Very well. Ma'am, after you looked inside your car, did you notice anything was gone? If so, can you please tell the jury what was removed from your vehicle, if anything? Por supuesto. Lo primero que me di cuenta fue que mi tableta, la cual yo la mantengo dentro de una mochila de cuero en el piso detrás de mi asiento, había sido robada. También mis patines de hielo. What did you do afterwards, Ms. Mendoza? Strike that. After you noticed that your stuff had been taken, did you make an, any attempt to look for the perpetrators or did you immediately contact the police and request their assistance at that point? Bueno, la primera cosa que se me ocurrió fue ir al bar a preguntarle a alguien si habían visto algo, pero los porteros me dijeron que ellos no habían visto nada. Pero los porteros mencionaron que varios carros habían sido vandalizados en el área. Can you tell us what you did after you inquired about the theft? Yo inmediatamente decidí llamar a la policía para reportar que Alvin había robado alguna de mis pertenencias al vandalizar mi carro. El operador del 911 me dijo que esperara por la patrulla. You stated earlier that while you were waiting for the cops, you saw someone that looked suspicious to you hanging around the place and looking at your ride. Is that what happened? Exactamente. En cuanto colgué el teléfono después de hablar con la operadora, yo me di cuenta que el tipo vestido en harapos estaba merodeando alrededor de mi carro, mirando a través de la ventana. And you said that a deputy was arriving at this time. Did he immediately approach you? Sí, eso es cierto. Él se salió del carro y preguntó quién había llamado. Did you identify yourself as the caller? Por supuesto me acerqué al oficial y le señalé al hombre quien para entonces se había metido en mi carro y estaba rebuscando en la guantera ¿Qué did the officer do? yo creo que él le habló por la radio a su compañero y me dijo que me quedara donde estaba e inmediatamente se acercó al carro con la pistola desenfundada gritando policía ¡No se mueva! ¡Manos arriba! ¿Qué pasó después? ¿Qué hizo el sospechoso después que la policía le ordenó que le levantara las manos? comply con las orders que le dieron? ¡Nada de eso! En cuanto llegó el alguacil, el ladrón se salió del carro y empezó a correr calle abajo. Pero en ese momento, más funcionarios llegaron y lo agarraron inmediatamente. Cuando fue aprehendido... ¿Did, the individual calm down then, or did he resist? No, abogado. De hecho, él le dio un puñetazo bien duro al funcionario que estaba tratando de arrestarlo. Y finalmente, pudieron controlarlo y llevarlo para la cárcel. ¿Qué Si no estoy equivocada, fue directo en el mentón, pero no estoy 100% segura. Ms. Mendoza, the man that you saw that night, the one who assaulted the officer, is he in this courtroom now? If you see him, please point him out and describe him. Si, sí, es ese, fla ese, es ese fla hombre flaquito y con pelo canoso. Let the record reflect that the witness has identified the defendant, Walter Merchant. Ms. Mendoza, are you sure it is the same man? Yo estoy absolutamente segura, nunca voy a olvidar su cara, aun cuando se afeite. After they had him cuffed, what happened next? Was he behaving by then or was he still belligerent? Oh no, para nada. Él estaba jalando y tratando de soltarse y gritando groserías. Ellos lo arrastraron hasta el la patrulla. Que estaba estacionada como a 50 pies de donde lo agarraron. What happened when they all got to the patrol car? Antes de llevarlo al vehículo los oficiales lo catearon y encontraron una jeringa, un yesquero y una navaja en su chaqueta. Ms. Mendoza, you seem to have a clear recollection of the events. Were you able to see everything perfectly from where you stood? Bueno, la verdad es que nada como eso me había nunca sucedido. Y para ser honesta con usted, yo me acerqué un poco para poder ver claramente lo que estaba sucediendo. Esa es la razón la cual yo recuerdo muy bien. Además, yo quería saber si ese imbécil se había robado mis cosas. Once they got him into the patrol car, did he settle down and cooperate? Lo sabe. Él no lo hizo. Pero al final lo agarraron en la patrulla y lo llevaron al botadero sin ningún otro problema. I have no further questions, your honor. Thank you.